Quiero que abran su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 32. Juan, capítulo 1, verso 32. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar y anunciar por la mañana. Bien. Si lo tienen, me dicen un amén ahí bien fuerte. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor, pónganlo en la pantalla. Todos los versos que yo mencione, si pueden, ahí para que la persona que no trago su Biblia como costumbre, se encuentre con la palabra aquí. A su nombre. ¿Qué dice allí? También dio Juan, ¿qué? Diciendo, ¿qué dice? Descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Diga conmigo, vi el Espíritu Santo. Dice Juan, vi el Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma. No es que era una paloma, como paloma, algo sublime, y permaneció sobre él. La gente, los teólogos creen que esa visión de ver al Espíritu Santo descender como paloma solo la tuvo Juan, no la multitud. Había mucha gente en el Jordán bautizándose, pero la visión de ver al Espíritu como paloma se cree que solo la tuvo Juan, no la multitud. Igual que cuando se oyó la voz que dijo, este mi hijo amado. En algunas de evangelio dice que la gente escuchó un trueno, pero Juan dice que él escuchó la voz de Dios. También se cree que él fue el único que escuchó la voz de Dios allí. Ahora, en Lucas, que es lo mismo, ¿verdad? Pero en el libro de Luz, de Lucas, capítulo 4, o mejor déjenme buscarlo acá. ¿Cuánto bendicen a Dios? Ese mismo verso, cuando vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma sobre Jesús. En el versículo 21 del capítulo 3 de Lucas dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Qué pasó? Dile a alguien, la oración puede abrir los cielos para que cosas bajen del cielo y otras suban al cielo. Di conmigo, donde se ora a Dios, el cielo puede abrirse para que bendiciones bajen, peticiones suban y respuesta bajen. Di conmigo, andar con cielo abierto es vivir una vida de oración. Solo el que tiene una vida de oración tendrá una vida de cielos abiertos. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Sigo paro. A su nombre. Ahora bien, en el verso, a ver, ¿dónde estoy? Me perdí. Eso está en Lucas 3, ¿verdad? En el 3:21. Ahora, en el 4, versículo 1 dice, ponlo ahí si puede, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Bien, puede. Y dice, ¿qué dice el otro verso que continúa allí? Lo van poniendo, por favor. Por 40 días y era tentado por el diablo. No le trae la atención que antes de comenzar el ministerio, él tuvo que ser tentado primero. La tentación o la prueba es necesario
para que alguien pueda experimentar el poder. No hay un poder que venga a manifestarse si primero no hubo una prueba hacia ti que demuestre que estás listo para usar ese poder. Yo sé que le pasó por encima, pero está bien. Tú no puedes operar en un poder sobre el cual no fuiste probado primero. Sigo paro. Por eso la gente entiende que la unción solo se consigue ayunando y orando. No es así. Eso es parte. Pero la unción viene cuando la vasija está lista para recibirla. El ayuno y la oración puede ser ingrediente que prepare la vasija, pero no es todo el ingrediente. Dios te va a mandar o te va a llevar a ciertos procesos de prueba y de conocimiento que son lo que te van a preparar para que puedas ser la vasija adecuada para que se deposite la unción. Solo una unción especial cae sobre una vasija especial. Sigo paro. Y no puedo hablar más sobre esto. Será en 7 horas, pero es muy profundo. Porque la vasija determina el nivel de unción. Si Dios te va a llevar a tener un ministerio grande de multitudes, es posible que te mande a estudiar al instituto y te mande a preparar tu lenguaje para que no hable tirado. La preparación es importante porque es lo que nos ayuda a estar listo para esa unción. Por ejemplo, las personas inconscientemente piden la unción de Elías. En el momento que leen las historias de Elías, los milagros que Dios hace con Elías, todo el mundo dice: yo quiero la unción de Elías. ¿Sabe quién fue el único que obtuvo una unción como Elías, similar? Después de Eliseo, Juan el Bautista. Para Eliseo tener la doble porción de Elías, tuvo que pasar 30 años, alrededor de 30 años, modificando su vasija para que se parezca a la de Elías. La gente piensa que con ir 3 días al monte ya va a tener la unción de Elías. Y eso es parte. ¿Sabe cómo tú estarás listo para tener la unción del profeta Elías? Te lo digo. Primero, tienes que vestir raro como Juan. Segundo, tiene que pasar más tiempo en el desierto que en la ciudad. Tercero, tiene que comer cosas extrañas. Cuarto, tu vestimenta no se parece a Feregrán, a Salvador Feregrán. Sigo paro. Quinto, cuarto, tu mensaje confronta el pecado. Sexto, odia el pecado. ¿Alguien puede alabar a Dios? Sigo paro. Séptimo, está hecho para reprender políticos. Y cuarto, las mujeres te van a perseguir para tratar de matarte. Por eso es que Juan se parece a la unción de Elías, porque él se parecía a Elías. Creció en el desierto como Elías. Vestía raro como Elías. Comía insecto como Elías o langosta, no sé, sigo paro. Su mensaje era generación de víbora. Sigo paro. Le predicaba a los gobernantes y lo mandaba a arrepentirse. Era un mensaje que confrontaba el mal y el pecado. Y tercero, lo persiguió una mujer igual como persiguió Elías. Entonces tú no puedes desear la unción de Elías si tú no eres una vasija como Elías. Primero, tiene una de las cosas que tendrá que tener es amar la soledad. Aleluya. Porque solo en la soledad como Elías tendrá tiempo para escuchar la voz de Dios. Pero déjeme entrar aquí a lo que quiero hablarle, porque si te digo por ahí no paramos.
Entonces, la vasija determina el nivel de unción o el tipo de unción. El Señor me ha estado llevando a entrar en cierto estudio sobre manifestación y los dones. Y lo que he descubierto por medio del Espíritu de Dios y de leer es que hay una gran decadencia de conocimiento acerca de los dones del Espíritu Santo. Y la gente lo ha tomado como cualquier cosa. Cuando la Biblia dice que toda manifestación del Espíritu es para provecho, y Él se manifiesta a través de todos los dones. Pero eso se puede explicar en otro momento. Sigo paro. Por ejemplo, ¿para quién son los dones? Segundo, ¿para qué son los dones? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Y cómo operan los dones? Son cosas que será de mucha bendición cuando... Amén. Ahora, yo quiero simplemente contar la historia de Jesús en sus inicios. Hay cinco cosas que nos llevarán a caminar en una unción sobrenatural. Solo les voy a hablar de una. Cinco pasos para entrar en una unción a la que llamamos la unción del desierto. Todo el que captura la unción en el desierto, las ciudades se estremecen cuando esa persona va a ese nivel. No sé si realmente debería de hablar esto de unción, cuando hay gente que vinieron a orar para que Dios le pague la deuda, para que le dé papeles. Mire, yo lo voy a modificar el mensaje y voy a hablar cómo vencer el miedo. Es que la verdad yo no puedo hablar otro nivel que no sea este. Cuando tú lees las escrituras de la primera aparición de Cristo en público, Él la hace para dejarse bautizar por Juan el Bautista. Juan, que se parece a Elías y que vino en el espíritu de Elías, Él está bautizando a la gente. Pero Juan recibe instrucción de que va a aparecer el Hijo de Dios y que la señal es sobre el cual vea descender al Espíritu de Dios. Ese es mi Hijo amado, a quien yo he enviado para trastornar las tinieblas. Juan estaba bautizando a todo el mundo, pero estaba expectante de sobre quién bajaba el Espíritu de Dios. Cuando Jesús se mezcla entre las personas comunes, camina y hace la fila. Jesús hacía fila. No usaba su influencia para ponerse adelante. Y Jesús espera su turno, y cuando Juan lo ve, se da cuenta que este es el Hijo de Dios. Porque Juan tenía el don de discernimiento de espíritu también. Y entonces Él le dice, bautízame tú a mí. Pero Jesús le dice, cumplamos con toda escritura. Y cuando lo bautice, dice que el cielo se abre, se oye la voz de Dios y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre la vida de Jesús. Sigo paro. Ahora, lo que quiero tocar muy brevemente de esos cinco pasos. Mire, hay cinco pasos. Primero, oír la voz de Dios o ser señalado por Dios. Segundo, someterse a alguien de autoridad. Tercero, ser lleno del Espíritu Santo. Cuarto, ser guiado por el Espíritu al desierto. Sigo paro. Ser guiado por el Espíritu. Y quinto, ser llevado al desierto. Estas cuatro cosas van a dar como resultado descender del desierto en el poder del Espíritu Santo. Pero yo solo le quiero señalar una sola: ser guiado. Muy brevemente, en el verso 13 de Lucas dice lo siguiente, el capítulo 4: y cuando el diablo hubo de acabar toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Note lo siguiente: Jesús tiene 30 años viviendo en Nazaret y no es famoso. Nadie lo conoce. La fama y el reconocimiento viene cuando Él desciende en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando Él vence la tentación en el desierto, entonces desciende en un poder sobrenatural. A su nombre. ¿Cuánto bendicen a Dios? Si te fijas, el verso dice: después que acabó la tentación. Diga conmigo: cuando terminó la tentación. Diga conmigo: cuando venció la tentación. Cuando le dijo no a sus deseos. Cuando no dejó que su necesidad lo controlara. Cuando el diablo no pudo dirigirlo. Cuando se venció a sí mismo, negándose a sí mismo, entonces vino el poder. Literalmente todos somos sometidos a tentaciones. Jesús dijo: no nos deje caer en tentación. No nos dijo que Dios iba a impedir que seamos tentados. Porque cuando Satanás nos tienta, en el mismo momento Dios nos prueba. Y en el mismo momento que somos probados, nos probamos a nosotros mismos. Y en esa negación a lo que queremos y a lo que necesitamos, es lo que nos restringimos, lo que hace que libera el nivel de poder y de unción y de victoria en el que vamos a caminar. Siento que no debo de predicar esto todavía aquí. Pero hay miles de pastores, siento que me están escuchando, que vaya a predicarlo también por ellos. Después que acaba la tentación, Jesús desciende en poder. Fíjese que Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero el poder no estaba sobre Él. Porque una cosa es estar lleno y otra cosa está autorizado a usar de lo que tú estás lleno. Y la autorización de usar el poder viene cuando eres confiable por aquel que te va del poder. Primero Dios te prueba a ver si puedes negarte a ti y dejar de vivir para tus caprichos, para vivir, para agradar. Alguien tiene que alabar a Dios. Satanás no quiere que escuche esto. Porque Satanás sabe que el día que te decida a decirle que no, es el día que le dice que sí a tu nueva dimensión. A su nombre. Uy. Jesús salió del desierto en el poder de ¿qué? El poder del Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando Él venció la tentación. De entre el bautismo, salir del Jordán, caminar por el desierto, llegar al desierto, perdón, caminar al desierto, no menciona la palabra poder. La palabra poder viene cuando Él termina de vencer la tentación. Algunos de ustedes le reclaman a Dios cierta victoria que no están dispuestos a pagar por ella. Le piden a Dios cierta exaltación cuando en la prueba ustedes mismos saben que no están listos para manejar esa altura, esa profundidad y esa anchura. Dios te va a probar. Gracias por su entusiasmo. El poder del Espíritu Santo vino sobre cuando Él venció la tentación y cuando fue probado. Lo más interesante es que todo lo que han sido llamados por Dios a caminar en las manifestaciones del Espíritu Santo tendrán que pasar por la prueba de la tentación.
Escuche cómo yo le digo: la prueba de la tentación. Satanás tienta, Dios prueba. A su nombre. Tendrán que pasar por la prueba de la tentación para Dios confiar en ello el poder. A su nombre. Y que ellos puedan controlar ese poder. Tendrán que vencer el deseo. Tendrán que vencer la avaricia. Tendrán que vencer el estómago. Y tendrán que vencer las emociones. El estómago o la hartura de comida, la glotonería, tiene un papel. Sigo paro. Muy importante. Cuando tú lees Ezequiel, él dice que tres mares tenía Sodoma. Eran orgullosos, pero eran hartones. Comían de más. Pero vamos a hablar de eso. Un enemigo silencioso después. Tú serás llevado a un lugar donde tu deseo será probado, donde tu avaricia se va a manifestar, donde tu estómago vas a decidir si lo obedece al hambre o lo obedece a Dios, donde tus emociones te van a hacer sentir que Dios no está contigo, y vas a ser probado si cree que Dios está contigo o le crea las emociones de que Dios no está contigo. Nunca caminará en un nivel elevado en el poder de Dios si todavía hay deseo de la carne que te controlen. Sigo paro. Tiene que ser llevado por el Espíritu Santo al desierto. Sigo paro. Uno de los puntos que te guían a la unción, a la victoria, a una vida de cumplimiento, es cuando aprende a ser guiado. Primero, ser guiado por el Espíritu Santo. Segundo, ceder a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque no es lo mismo. Dios puede estar diciéndote lo que tú tienes que hacer, pero tú resistir que no. Jesucristo no solo fue guiado por el Espíritu, sino que Él se sometió a la guianza del Espíritu. Mucha gente han tenido visión y sueño de lo que deben de hacer, pero no ceden a dejarse dirigir. Y la única forma en que caminaremos en este nivel es cuando somos guiados y no cedemos a ser guiados. A su nombre. Dile a alguien: tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Es una de las cosas que aprendemos del ministerio de Jesús. Que antes de emprender un ministerio tan trastornador, que iba a conquistar las tinieblas, que iba a abrir la cárcel de los presos, que iba a sanar los enfermos, que iba a levantar los muertos, lo primero es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en el Congreso 7 horas todos los anuncios, todo anuncia tener hambre de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque vacío nadie pudo y nadie podrá. Necesita entender que la vida cristiana no se trata de venir a la iglesia y solo leer la Biblia. Se trata de buscar y ser lleno continuamente del Espíritu Santo de Dios. Jesús no comenzó hasta que no fue lleno. Y le aconsejó a los discípulos: quédense hasta que sean llenos. Dios nunca trabajó con gente vacía. Porque vacío no podemos. Porque vacío lo vamos a hacer en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Y nosotros no podemos. Aún el que inventó el arca, Dios dijo: primero tengo que llenarme de, tengo que vaciarme en él, para que él tenga la creatividad, para que él tenga el diseño, para que él sepa hacer las cosas. Porque si yo no estoy dentro de él, él no va a saber diseñar el arca. Dios necesita una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Porque una iglesia llena del Espíritu pisotea la brujería y no lo toca. Una iglesia llena del Espíritu Santo hace retroceder al diablo. Sigo paro. Lleno del Espíritu. Así que lo primero es rápido: lleno del Espíritu Santo de Dios.
Lo segundo de este mensaje, la segunda enseñanza fue dejarse guiar. Es lo segundo que vemos en la vida de Jesús, dejarse guiar. Pero le tengo una noticia que no le va a gustar a los que le gustan el confort. No siempre Dios te lleva a lugares cómodos. En Osea dice: le hablaré, la sacudiré y la traeré al desierto. El tú estar cómodo y ahora Dios decirte vete a un lugar incómodo es matarte a ti mismo, es negarte. Dios, Jesús se supone que tenía que irse a hacer milagros, pero Dios le dice vete, vamos al desierto. Y no siempre Dios te va a llevar a un lugar cómodo. Él te llevará a lugares donde sacará lo mejor o lo peor de ti. Sigo paro. Hay que llevarte, a muchos de ustedes hay que llevarlo como Israel a beber las aguas de Mara. Cuando Moisés abrió el Mar Rojo por el poder de Dios, cruzaron. Dice que después de esa gran victoria duraron 3 días caminando por el desierto, muerto de sed. Y cuando encuentran un bendito lago, resulta que cuando van a tomar el agua son amargas. ¿Y sabe lo que hace el pueblo? Murmura y se queja contra Dios y contra Moisés. La murmuración no fue que apareció el día que las aguas amargas aparecieron. No, las aguas amargas aparecieron para sacar lo que ya había dentro de ellos. La murmuración. Por eso es que la prueba y la tentación no aparecen para hacerte caer, sino para mostrarte por qué estás cayendo o por qué puedes caer. Yo necesito repetir eso. Las aguas de Mara estarán entre tú y las 12 fuentes de Elín. Después que ellos pasaron las aguas de Mara, la Biblia dice que era una prueba, porque Dios dice los probé, lo estoy probando. Después que terminaron, que no pasaron la prueba porque se quejaron, entonces Dios le entrega 12 fuentes de agua. Tú no puedes ir a la fuente de agua si primero no muestras lo que hay en tu corazón bebiendo las aguas de Mara. Sigo paro. Yo tengo la certeza, lo repetí la semana pasada, tengo la certeza que Dios, como parte de su plan general para tu vida, te llevará a tener experiencias amargas. Experiencias que sacarán lo mejor o lo peor de ti. Sigo paro. Y estas experiencias amargas hará separación entre un creyente y un incrédulo. Y para cuando salga de esa prueba y ese desierto, o tu fe estará como una roca firme, o estará fuera del ministerio. Sigo paro. Todos, como parte del plan de Dios, seremos llevados a lugares secos, a lugares donde los amigos nos abandonan, a lugares donde no hay agua, a lugares donde el sol es fuerte, a lugares donde se cortan los recursos, a lugares donde las puertas se cerraron, a lugares donde mis amigos ya no cogen mi llamada, a lugares donde el jefe no me quiere, a lugares donde no tengo papeles, a lugares donde no depende de mí si vivo o muero, sino de Dios. Y Dios dice: en esos días amargos sacaré lo mejor de ti, o sacaré lo peor que te impide tener lo mejor. Es necesario ir a ese lugar, espiritualmente hablando, porque en ese lugar ocurren 2 cosas. Dios va a sacar lo mejor de ti si lo tiene, y si no, entonces va a salir lo peor de ti. Y Él dice: gracias que lo peor de ti está saliendo para poner lo mejor mío dentro de ti. Habrá alguien que alaba a Dios. El estar ungido no es tan fácil como pasar 3 días en ayuno. Eso es fácil, dejar de comer. Estar ungido es decirle al diablo cada día: no. Alaba a lo que está aquí el Señor. El estar ungido es no vivir por la avaricia, es no vivir por dinero, sino vivir por pasión por Dios y por la gente.
Por eso hay tantos muchachos, y hablo de mi país, para no mencionar ningún país, porque no tengo experiencia con los demás países, pero por eso hay tantos muchachos en mi país frustrados, porque le vendieron la idea de que Gigi Ávila se encerró 40 días y salió con la unción. No, la unción no estuvo con ese profeta en los 40 días. Estuvo en cada vez que él decía al diablo no. Cada vez que el diablo lo tentaba algo, él le decía que no. Cada vez que el diablo decía duerme, él se levantaba a orar. Los 40 días es parte. Por eso hay jóvenes pasando 3 días en un monte y salen secos y salen apáticos, porque todavía no han pasado la prueba de la tentación. Todavía no han dicho que no a cada deseo. Le dicen que sí. Alguien tengo calor, alaben. A cada deseo le dicen que sí. A cada deseo le dicen que sí. Yo lo voy a repetir. A cada deseo le dicen que sí. A cada necesidad se dejan controlar. Nadie que lo controle la necesidad será controlado por la unción. Sigo paro. Si tú no mueres a ti mismo. Está claro, el poder vino cuando él venció, como una recompensa de negarse a sí mismo. Soy joven y turbado, que pasaron 7 días sin comer y creen que ya van a estar en una plataforma y que Dios le va a entregar ciertas dimensiones. Dios te va a probar, papá. Él no va a permitir que el diablo venga y te quede. Y mientras tú le dices que no al diablo, Dios dice, está casi listo. Está venciendo su avaricia. Es más, yo proclamo que 7 horas comenzó ya. Comenzó la unción sobre ustedes y sobre las naciones. Siete horas no solo es para manifestar el poder, sino para preparar a un pueblo que se vaya a manifestarlo. Sigo paro. Cuando eres llevado al desierto a ser probado, 2 cosas van a salir de ti: o lo bueno o lo malo. Pero, ese hermano se miraba como una mosquita muerta. Mira qué dragón fue llevado al desierto. El desierto no le puso el dragón. El desierto le sacó el dragón que tenía viviendo. Hay gente que dice, el dinero daña. No, el dinero es bueno en un corazón que no lo ama. El dinero lo que hace es que saca lo que había ahí adentro ya. Hay alguien que diga aleluya. Pero le tengo buena noticia. Si Dios le está hablando esta palabra, es porque Él quiere que pasen esa prueba y venzan esa tentación. Sigo paro. Tú no puedes ser llevado a tu Elín si no pasa por Mara. La generación de hoy quiere río fresco sin caminar por el desierto. Quieren andar en un Mercedes del año para llegar a Canaán. Elías se fue con un carro de fuego. El siervo de Eliseo dice que había miles de carros de fuego. Dios tenía carruajes de fuego para montar a Israel y llevarlo en dos minutos a Canaán. Pero Dios dijo, no, caminen por el desierto, porque ustedes se ven muy santos cuando el Mar Rojo se abrió. Déjenme ver qué santidad tienen cuando las cosas no les salen como quieren. Déjeme ver qué hay en sus corazones cuando no tienen lo que piden. Le sigo, le suelto. La vasija tiene que ser modificada para poder ser elegible de un depósito, o estar lista para ese depósito, porque elegida ya está. Pero hay muchas vasijas que no quieren modificarse. Sigo paro. ¿Qué sale de ti cuando eres tentado? Ya va a terminar.
La tentación saca lo que hay dentro de ti. No dice que somos tentados de nuestra propia ¿qué? ¿Qué sale de ti cuando eres llevado a esos momentos malos? ¿Qué es lo que sale de tu vida cuando no tienes lo que quieres? Cuando no te dan lo que tú pides. ¿Qué salió del pueblo? Cuando el mar rojo se abrió, salió alabanza. Y hasta bailaron con la hermana de Aarón, con María, con pandero. ¡Oh! Dios abrió el mar rojo, venció, echó a la mal. Lo que, y ahí tú lo veías, jinete y caballo. Echó a la mar los carros. Hasta ahí todo alaban. Ahí está. ¡Ey, ey! Pero cuando encuentra agua amarga, este Dios sí es malo. Este Moisés es un mal líder. Este pastor está loco. Porque es todo el momento cuando Dios no te da lo que quiere, que te saca lo que Él quiere. Son los momentos Dios utiliza y no te da lo que quiere para sacarte lo que Él quiere. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Alguien grite amén. ¿Qué va a salir de ti? ¿O qué está saliendo cuando te ofenden? ¿Qué es lo que sale de ti cuando te critican? Porque muchas veces somos críticos, criticamos al que nos critica. Y nos convertimos un crítico del que nos está criticando. ¿Qué sale de ti cuando la persona contradice tu mensaje? ¿Qué sale de ti cuando te llaman maldito, cuando te llaman loco, cuando te dicen perro? ¿Qué es lo que sale de ti? Cuando tú escuchas que te dice, escucha perro, ¿qué es lo que sale de ti? Porque de ellos sale perro, pero ¿de ti qué sale? ¿Vas a salir el mismo perro o vas a salir lo que realmente hay? Unción, amor, poder. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Qué sale de ti cuando te acusan falsamente? Y tu ego te hace levantar el pecho. El pecho para mí es esto, ¿eh? No estoy hablando de los aires, el pecho esto. Que sale con ese pecho a defenderte y a decir, yo no lo hice. No todo el tiempo hay que defenderse. A veces la mejor forma de defenderse es quedándose callado. A David le llamaron perro, hermano, no es de ahora. En la Biblia está la gente que le llaman perro a los ungidos. Está ahí, ¿sí o no, Virginia? Dice que David iba y un tipo le dijo, mira este perro, y lo llamaba perro. Y David dijo, y un tipo le dijo, ¿quiere que le guarde el cuello? Es mi señor. Le digo, déjalo que me llame perro. Así que la gente ahora que llama perro, eso no es nuevo, eso está hace 4,000 años. Pero David dijo, calla, deja que me llamen perro. Quizá Jehová mire sus ofensas y tenga misericordia de él. Sigo paro. Oye, ese Salomón es terrible. Dice, no hay nada nuevo. Lo repiten de otra forma, pero es repetido ya todo. Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Sigo paro. ¿Qué sale de ti cuando eres criticado? Eres guiado a experimentar resentimiento y autojustificación cuando te critican. Siente que tienes el derecho de defenderte y lastimar a quien te ofende. ¿Qué es lo que sale de ti? Dime, ¿qué está saliendo de ti cuando está bajo presión, bajo crítica? Y luego te diré si está listo para estar ungida. Vamos a llevarte al desierto a beber agua salada. Y depende de lo que salga de ti, yo te diré si ya está lista para abrir, para hacer cosas maravillosas. Lo dejo aquí. A su nombre. ¿Por qué Satanás te va a tentar? Satanás no te tientas si no reconoce que hay un propósito y un plan de Dios sobre tu vida. Él quiere que caiga
Porque de esa forma él puede atrasar el propósito de Dios en la tierra. Satanás no puede tentar a Dios. Dios no puede ser tentado. Pero Jesús como hombre fue tentado y lo venció como hombre. Jesús no tuvo que utilizar su deidad de Dios para decir no al pecado. Él utilizó la del hombre, abriéndonos toda posibilidad de poder nosotros decir no como Él dijo no. Así que no podemos justificarnos de que no podemos, cuando la Biblia dice no son tentados más allá de aquello que no pueden soportar. Porque junto con la tentación, Dios da una solución, da una salida. No ha sobrevenido ninguna tentación inhumana. Toda tentación que Dios permite en tu vida es vencible por ti. Solo tiene que decirle no. Lo voy a dejar aquí, hermano. Pregúnteme por qué Satanás tentó a Jesús. Por muchas cosas. Pero hay una tentación que a mí me atrajo la atención. Él le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Eso se lo dijo cuando había terminado los 40 días. ¿Qué tenía Jesús cuando terminó los 40 días? Entonces, toda tentación que viene del parte del diablo está asociada a tu necesidad, a lo que necesitas. Por eso es que si cede a obedecer tu necesidad más que a los principios de la palabra, ya caíste. Toda tentación que viene de parte del diablo está asociada a lo que tú quieres o a lo que tú necesitas. Tú eres tentado de acuerdo a tu concupiscencia, de acuerdo al deseo. Sigo paro. A su nombre. Ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación sí es pecado. La tentación hasta cierto punto puede ser el transfer de tu vida. O te cae con ella o te dimensiona a través de ella. Yo lo voy a dejar aquí porque veo a alguno cabeceándose. Sigo paro. Ahora, ¿por qué le dijo, y termino aquí, no voy a seguir más, si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan? Primero, porque él sabe que la necesidad de Jesús es comer. Él está tratando de convencer a Jesús de que haga algo que él necesita, pero que Jesús sabe que no debe. Jesús sabe que necesita el pan, pero no de la forma que el diablo quiere que él lo tenga. Todo cristiano debe de operar y debe de tener don de discernir. Pídaselo a Dios. Ahora, ¿por qué específicamente me explicaba el Señor a mí en mi corazón uno de los puntos? Puede haber más, pero uno de los puntos que yo vi es este. ¿Por qué Satanás tienta a Jesús con algo que él puede hacer, pero que no fue enviado para hacerlo? ¿Por qué tienta a Jesús? Convierte este pote en pan y cómetelo. Pregúnteme por qué. Primero, porque lo necesitaba. Ahora, segundo, porque el diablo sabía que Jesús no fue enviado para usar el poder y convertir la piedra en pan. No entendió. ¿Por qué no solo lo tentó y le digo, si eres hijo de Dios, sana a un ciego? Sigo paro. Porque Satanás sabía que el poder estaba sobre Jesús para sanar. No le dijo, mira un muerto, resucítalo. Si le dice, Jesús lo resucita. Porque Jesús sabía que la unción que estaba era para levantar muerto.
Él le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Jesús le dice: tú sabes que yo no vine ni fui enviado. Puedo, pero no fui enviado a convertir piedra en pan. Fui enviado a abrir las cárceles de los presos. Fui enviado a sanar los ciegos. Fui enviado a limpiar los leprosos. Fui enviado a sanar. Ahora escucha esto, y con esto casi me voy. Satanás te va a tentar a usar el poder en aquello para lo cual Dios no te lo dio. Ya terminó el culto, se acabó. Lo voy a repetir: Satanás te va a tentar a que use el poder en aquello para lo cual Dios no te lo dio. Porque el día que use la unción para otra cosa que no sea para lo cual Dios te la dio, cae. Por eso hay tantos pastores, apóstoles y ungidos en el piso, porque aprovecharon de la unción para sacar dinero. Se aprovecharon de la unción para crear fama sobre ellos. Usaron la unción para lo que Dios no se le impartió. La unción es para levantar el ego del hombre. La unción es para sanar los enfermos, para sacar de la cárcel a los que están encarcelados, para llevar buenas nuevas de salvación. Es horrible ver que cuando la unción santa se está derramando, hay gente tan enfermos por dinero, por prosperar, que aprovechan el momento del quebrantamiento de la gente en la unción para decirle: pasen de mucho dinero ahora al frente. Cuando usted vea eso, corra de allí. La unción no debe de ser usada para manipular las emociones de nadie. Yo no tengo que esperar que la gente esté quebrada para decirle: pasen de 1,000, pasen de 2,000. No, yo le digo: estaba en la necesidad, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Todo el de buen corazón venga. La misma unción lo convence. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Satanás, lo voy a repetir: Satanás te va a tentar a usar el poder en aquello para lo cual Dios no te lo dio, te lo ha dado. Es donde muchos se pierden en querer usar la unción para cosa que Dios no se la ha dado. Por eso hay tantas personas que hoy en día casi no creen en los ungidos, por el maltrato que los ungidos le han dado por medio de la unción. Utilizando la manipulación, porque un don en ellos fue manifestado por gracia, no por ellos sino para el necesitado, y ellos lo usan para endiosarse y para crear tal admiración en la gente de que la gente hasta para ir al baño tenga que pedirle permiso a papá. Por eso sus templos están llenos de gente pero vacío de unción. Sus grandes eventos están secos, lo mismo, no hay un fluir, porque Dios no negocia la unción. Dios no negocia la gloria. Dios no negocia el poder. Lo voy a dejar aquí. La unción es santa, es pura, es el Espíritu de Dios manifestándose en nosotros, por medio de nosotros. Convierte la piedra en pan. Jesús le dijo: tú sabes que a mí no me enviaron a eso. ¿Por qué no me tienta diciendo que levante muerto? Que te voy a levantar 40 ahora mismo. Tú debes de aprender a alinear tus acciones a la voluntad de Dios. Tú no puedes usar el poder de Dios para demostrarle a alguien. Así que la generación que hoy dice: si Dios hace milagro,
Demuéstrenlo. Papá, eso es viejo. Hace 2000 años el diablo se lo pidió a Jesús. Así que lo único que tú estás haciendo es repitiendo al diablo en la tierra. Es que no hay nada nuevo debajo del sol. Es que ellos piensan que es nuevo, ¿no? Hace rato que lo escribieron. Fue lo mismo que le dijo Jesús. Si tú eres quien dice que eres, si tú no dices que Dios te usa. Tú no dices que eres el hijo de Dios. Es el diablo. Tú no dices que Dios está contigo. Levántese paralítico delante de mí. Hace tiempo que ya el diablo viene haciendo eso desde Jesús. Nunca uses el poder para aquello que no te lo han dado. A su nombre. Número 2, quería que se desalineara con la palabra de Dios. ¿Qué salió de Jesús cuando fue tentado? La palabra. La tentación va a sacar de ti de lo que tú te has estado llenando. Si te llenaste de lascivia, la tentación va a sacar fornicación. Pero cuando la tentación viene y está lleno de Dios, te va a sacar a Dios por el poro. Satanás no tendrá otro remedio que huir. Jesús estaba lleno de la palabra. Quería que se desalineara con la palabra. Y él le dijo: escrito está, no solo de pan, sino de toda palabra que viene. No estoy aquí para complacerte a ti. Estoy aquí para depender de la palabra del Padre. No estoy aquí para demostrar a nadie que Dios me usa o no me usa. Estoy aquí para hacer lo que el Padre quiere. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Lo voy a dejar aquí porque es mucho. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú entiendes que debe de ser alimentado por Dios, ninguna comida extraña te va a mover. Tu sustento debe de ser la palabra del Señor. Tu inspiración debe de ser la palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.